Bienvenido al video de hoy, junto al profesor César Durán, Pedro Ortiz. Vamos a hablar diferentes temas con respecto a la planificación del entrenamiento, seguir, ¿cierto?, nuestra metodología. Hoy día vamos a hablar sobre los principios del entrenamiento. ¿Cuáles son los principios del entrenamiento? Son reglas generales y que son aplicables frente a cualquier tipo de entrenamiento. O sea, son fenómenos que ocurren en el cuerpo, en el organismo interno, y sucede por el solo hecho de aplicar una carga de entrenamiento. ¿Para qué sirve? Esto nos sirve para generar, ¿cierto?, una coherencia de nuestro entrenamiento. También que sirva una lógica. Entonces es muy importante llevar un orden del entrenamiento. Para eso vamos a iniciar mencionando algunos principios que son variados. Hoy día vamos a ver cuatro principios. Por ejemplo, el de progresión. ¿Lo ven acá? ¿En qué consiste? La progresión tiene directamente una proporción con la carga del entrenamiento. ¿Qué significa eso? Que te va a generar una adaptación en el organismo y así yo voy a ir haciendo una progresión, ya sea aplicando más carga, aplicando menos volumen. Entonces, ir dándole diferentes estímulos en esa carga. También tenemos la variedad, que tiene que ver con los ejercicios que ustedes aplican y que sean variados. O sea, si, por ejemplo, si voy a aplicar un ejercicio que no sea por mucho tiempo, sino que vaya variando ese ejercicio, en este caso que sea a lo mejor uno que tenga más intensidad o que sea de mayor dificultad para esa carga. El principio de la individualización. Es el principio que indica que cada persona tiene características distintas, tanto a nivel morfológico, fisiológico o psicológico. Eso implica de que ante un mismo estímulo, dos personas puedan tener resultados diferentes. Es por ello que para tener beneficios óptimos es necesario que un entrenamiento o una planificación de un entrenamiento sea de acuerdo a las capacidades que tenga aquella persona. Y el último principio que les vamos a entregar el día de hoy es de la especificidad. Este principio nos hace referencia a la importancia de entregar dos tipos de estímulos. Unos donde reforcemos, donde desarrollemos las cualidades físicas, y otro donde trabajemos en condiciones específicas del deporte o de la disciplina a la cual se dedica el deportista. Por ejemplo, si es un velocista, además de trabajar la cualidad física de la fuerza, por ejemplo, también sería importante que tuviera entrenamientos específicos con ejercicios semejantes a su realidad, a lo que él practica. Bien, estos han sido entonces los principios que les dejamos a ustedes, cuatro principios. Espero que los hayan podido entender y obviamente ante cualquier duda, los invito a que nos puedan escribir a nosotros de forma individual o al Facebook del Departamento de Deportes. Muy bien, esperando que haya llegado claro, nos despedimos junto al profesor que ha sido muy siguiendo diferentes temas de la organización del entrenamiento. Muy bien, estén bien, cuídense.